Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Por eso, todos los días nos encontramos con las páginas eternas de la Biblia, buscando ser reavivados por la palabra del Señor. Hoy nos detenemos en el capítulo 3 del libro de Efesios, pero lo hacemos con un espíritu de oración. Padre nuestro que estás en los cielos, queremos abrir tu palabra y suplicarte que abras nuestra mente y corazón. Lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. El capítulo 3 de los Efesios nos encontramos con la oración de Pablo en su prisión. No parece ser la oración de un prisionero, pero sí de un hijo de Dios que está preso por causa del Evangelio y por lo tanto no tiene nada que reclamarle a Dios. Veamos el espíritu, la actitud y el contenido de este ruego de Pablo. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, seguramente habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, pues por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Pablo admite su prisión por causa de Cristo, no tiene nada para reclamar y sabe que él está cumpliendo un mandato, está cumpliendo una misión y que nada lo va a detener, ni siquiera su prisión. Por eso dice el versículo 3 que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Al leerlo, podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, el cual en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Un misterio que Dios revela y que por eso tenemos la oportunidad de conocer, y la revelación es por la obra del Espíritu a través de los profetas en el Antiguo Testamento, los apóstoles en el Nuevo Testamento. El versículo 6 nos dice que la gracia de Dios va más allá del pueblo judío, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Así que los que no conocían a Dios, no importa dónde se habían criado y cuáles eran sus costumbres y sus prácticas religiosas, los gentiles, todos podían ser alcanzados e incorporados a la familia de Dios siendo parte de un mismo cuerpo. De ese cuerpo de la iglesia, yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la acción de su poder. O sea que el don es de Dios y la acción es el resultado de la presencia de Dios. A mí, dice Pablo, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las insondables riquezas de Cristo. Él se reconocía pequeño e indigno, pero que había sido honrado y privilegiado de recibir el mensaje y de anunciar el Evangelio de las insondables riquezas de Cristo. Y de aclarar a todos cuál sea el plan del misterio escondido desde los siglos en Dios, el Creador de todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Por eso pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros. San Pablo tiene claro lo que es el Evangelio para él y para los demás. Y él sabe que su vida fue alcanzada por el poder del Evangelio y su vida también fue un llamado de Dios para transmitir y compartir ese Evangelio con otros, para dar a conocer el misterio revelado, para dar a conocer la multiforme sabiduría de Dios, para transmitir el eterno propósito del Señor de salvar
y para que todos pudiéramos tener un acceso directo al Padre, a Dios, al cielo. En el primer versículo de este capítulo dice, por esta causa yo, Pablo. Y ahora en el versículo 14 dice, por esta causa doblo mis rodillas. O sea, Pablo es alguien que tiene claro que su vida tiene sentido por la misión que se le ha encomendado. Por esta causa yo doblo mis rodillas. Eso es más que una actitud física. Es un postrarse desde lo físico, pero es también un humillarse desde el corazón. Y dice, y lo hago ante el Padre. Dios tiene distintos nombres en la Biblia, distintos títulos que evidencian sus cualidades y características, pero tal vez esta sea la más impactante para Pablo. Y doblo mis rodillas ante el Padre. No es el Zeus de aquellos días o la diosa Diana de los Efesios. No es el Dios de los griegos ni los dioses paganos. Es ante el Padre. Es Dios, pero es el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 15, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Hay una filiación por ser padre y hay una paternidad, porque de él toman nombre todos. ¿Y cuál es el pedido de Pablo en la oración? Podría pedir por libertad para seguir predicando, pero él dice, versículo 16, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Lo que él pide es que Dios pueda, conforme a las riquezas de su gloria, suplir las necesidades de cada persona, manifestar su poder en el interior por intermedio de su espíritu. Versículo 17, y que entonces Cristo pueda habitar, morar, permanecer a través de la fe en el corazón, para que arraigados y cimentados, lo orgánico y lo inorgánico, un edificio y una planta, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Se ve que Pablo estaba pensando en el sacrificio de Cristo, ¿no? En la cruz, porque habla de la anchura, habla de la longitud, habla de la profundidad, habla de la altura. Es que el amor de Dios es tan alto que se inicia en su trono y al mismo tiempo es tan profundo que llega hasta nuestras miserias y al mismo tiempo es tan extendido que abraza a todos. Versículo 19, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento para que seáis llenos de toda la plenitud de vida y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Y San Pablo concluye su oración volviendo a destacar el poder, el amor, la misericordia del Señor y que Él puede hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Miren los superlativos de Pablo, mucho más abundantemente. Es que él se queda corto cuando intenta describir el amor de Dios. Según el poder que actúa en nosotros, por eso a Él sea la gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Y ahora es un buen momento para mirar hacia el cielo y dar gracias por este Cristo en quien podemos confiar, que es el mismo Señor en quien confió San Pablo. Que nosotros también podamos reconocer que nuestra vida tiene un propósito y cumplir el propósito de nuestra existencia, pero que Cristo pueda reinar supremo en cada uno de nuestros corazones. Ahora vamos a hablar con Él a través de la oración.
Padre nuestro, te damos gracias por Jesucristo nuestro Señor. Y en esta hora nos colocamos una vez más en tus manos, amparados en tu gracia, refugiados en tu poder. Queremos hacer tu voluntad. Bendice a todos nuestros amigos y hermanos. Te lo pido y te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén. La Biblia, la palabra de Dios, es una carta donde nuestro Creador expresa su amor hacia la humanidad. Es una recopilación de textos que en un principio eran documentos separados, escritos por varias personas, todas ellas inspiradas por Dios. Primero en hebreo, arameo y griego durante un periodo muy dilatado y después reunidos para formar la Biblia cristiana. Está dividida en dos grandes secciones, el Antiguo Testamento con 39 libros y el Nuevo Testamento con 27. En la Biblia se desarrolla la historia de la salvación de Dios al hombre. En toda ella hay una línea conectora que une todo. Jesucristo es el personaje principal de la Biblia y el cual trae la revelación definitiva de Dios. Es considerada también el manual de nuestro fabricante. Es vital tener este ejemplar en casa y descubrir su valioso mensaje. Busca también en tu App Store o Play Store y encontrarás varias opciones. No olvides descargar también el aplicativo Reavivados por su Palabra y sigue la secuencia de su lectura. La Biblia es la palabra de Dios. Muchas gracias por su compañía. Nos reencontramos mañana para seguir siendo reavivados por la palabra del Señor.